Buenos días, hermanos y hermanas. Les saludamos desde la Basílica del Santo Cristo de Esquipulas. Nos disponemos a celebrar la Santa Eucaristía con la confianza que el Señor llegará a cada uno de ustedes para dirigirles su palabra, bendecirlos y alimentarlos espiritualmente. De manera particular, pedimos para que Dios nos ayude en esta pandemia que nos está afectando a todos, pero que sepamos comprender lo que nos está enseñando. Las intenciones para esta misa son las siguientes. En acción de gracias al Señor de Esquipulas, de Vivian Lau, por cumplir años de vida. Jorge López Vázquez, por cumplir años. Novan Donaldo Lucero Méndez y familia. Dulce Alejandra de Jesús Yaguas Oscal, por cumplir 15 años de vida. Berta Cortés de Castillo, por cumplir 81 años de vida. José Ronaldo Hernández. Delfina García Romero, al apóstol Santiago, por bendiciones recibidas. Óscar Ramírez, Marlenny Ramírez, el niño Alexis Ramírez, Edgar Giovanni López Pérez, familia García Agustín, por bendiciones recibidas. Jorge Antonio Lázaro y familia. José Alejandro Hernández, por cumplir 40 años de vida. En rogación al Señor de Esquipulas, por la salud y protección de Gustavo Adolfo Fernández Mayorga, familia Fernández Mayorga, Ana Sofía Matús Quetzal, Hugo Leonel Pacheco Aquino y familia. Familia Hanson Barrios, familia Lemus Barrios, Jorge Lemus, Glenda Lemus, Ángel López Torres, María del Carmen Martínez, Natalia Secaida, Cristian Archila Manso, familia Loaiza Cortés, familia Pérez Vargas. Familia Oscal Loaiza, familia Loaiza Lurin, Carlos Ochoa, familia Ochoa Tagre, familia Leal Meléndez, familia Meléndez Vázquez, Danilo Coronado López, Mari Cruz Cortés e hijas y familia. Leonidas Coronado López, Rosario García e hijas, José María Rosa Mejía y compañeros, María Anselma Méndez de Valdizón, Elías Hernández y José Ronaldo Hernández a Santiago Apóstol, Freddy Hernández. Familia Hernández Ramírez, Óscar Ramírez, Marlenny Ramírez, Juan Ángel Guerra, el niño Diego Sebastián Ivoy Pérez, por su salud y recuperación, Marlenny Ramírez, el niño Alexis Ramírez, Félix Canán, Petrona Vicente, Juliana Ajín, Selvin García, familia Cojón Vicente, Iván Vladimiro Lobo, padre René Valle, Paula Elvira Vega, padre Eddie Platero, Nelson Chávez. En rogación al Señor por el eterno descanso de las almas de Jorge Urruela Nane,
Estuardo y Javier Urruela Aguirre, María Roselia Pérez Gómez, por cumplir 2 meses de fallecida, Fulgencio Coti, Maura de María Recinos y Alarcón, César Ovidio Morán Rosa, Andrés Castillo Loaiza, William Meléndez, Leslie Gabriela Meléndez, Carmen Vázquez, Ana María Morales, Carlos Meléndez, Víctor Delgado Chavarría, Alicia Rosa, Adrián Ramírez, Juana Francisca Cortés, Victoria López de Paz de Cochaj, Milagro Mejía Lemus, Bernardo Claros Mejía Jiménez, Esperanza Portela de Toro, Patricia Joan O'Connell de Valdés, José María Valdés García, Ricardo Enrique Valdés O'Connell, Andrés Ramírez Martínez, por cumplir 1 año de fallecido, Victoria Portillo Cardona, Edgar René Vides Castillo, Ángela López, Laureano de Jesús Ábalos Amador, José Ángel Guerra Chinchilla, Padre José Doré, Misionero del Sagrado Corazón, y por todas las almas del purgatorio. Con mucha fe y esperanza, iniciemos nuestra celebración con el canto de entrada. Cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Y es el Señor nos acompaña al caminar, con su ternura a nuestro lado siempre va. Si los peligros nos acechan por doquier, nuestro amigo Jesús nos salvará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, con gozo celebramos este día del Señor, domingo. Estamos continuando nuestra vida como creyentes, confiando en el Señor que nos va guiando, que nos va indicando el camino de la salvación, y nosotros como hijos suyos tratamos de seguirlo. Por eso hoy nos reunimos como iglesia en todo el mundo, celebrando la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte. Él también nos comparte esa victoria, la cual sabemos que vamos a alcanzar a través de las pruebas que vamos pasando en esta vida y que vamos superando, y sobre todo esa victoria al final del tiempo, al final de nuestra vida personal, cuando estemos frente al Señor también. Así que pedimos al Señor por todas nuestras necesidades, por las del mundo entero. Aunque no podemos reunirnos físicamente como lo hacíamos antes en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, hoy lo hacemos espiritualmente, y sabemos que el Señor también está ahí con nosotros en nuestros hogares, acompañándonos. Además de las intenciones presentadas, vamos a pedir por el eterno descanso de nuestros hermanos
de Victoria Paz de Cosac y Gumercindo Álvarez Calderón. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo que es misericordioso y pidamos perdón a Dios de todo corazón. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos. En la tierra paz a los por él amados. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. Gracias por tu inmensa a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros, escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Oremos. Sé propicio, Señor, con tus siervos, y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de la sabiduría. No hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas.
No hay nadie a quien tengas que rendirle cuentas de la justicia de tus sentencias. Tu poder es el fundamento de tu justicia, y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano, y castigas a quienes conociéndolo te desafían. Siendo tú el dueño de la fuerza, juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza, porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. Con todo esto, has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano, y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que el pecador le das tiempo para que se arrepienta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Señor, todos los pueblos vendrán para adorarte y darte gloria, pues solo tú eres Dios, y tus obras, Señor, son portentosas. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Dios entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad, lento a la cólera, ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. Tú, Señor, eres bueno y clemente. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios, por lo que le pertenece. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo,
Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió esta cizaña? El amo les respondió: De seguro un enemigo mío lo hizo. Ellos le dijeron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: No, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha diré a los segadores: Arranquen primero la cizaña y átenla en las gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola: El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola: El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: Abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos, hermanos, escuchando lo que nos cuenta San Mateo. Este es el evangelista que nos relata sobre la vida de Jesús en este año, que es el ciclo A. Mateo presenta a Jesús como el maestro, como el que va guiando a sus discípulos, como el que va guiando a la iglesia también y a todos nosotros. Por eso, en este caso, tenemos este evangelio en donde está hablando a través de parábolas. Él es como el nuevo Moisés, el nuevo guía de la iglesia, el Hijo de Dios, que va explicando. Y en este caso va mostrando lo que es el reino de Dios. Y como era un concepto, una idea un poco extraña para sus discípulos, lo hace a través de ejemplos muy sencillos. En este caso tenemos 3 parábolas. Jesús mismo explica a sus discípulos la primera parábola, porque ellos le dijeron: bueno, explícanos por favor esa parábola de la cizaña sembrada en el campo. Es algo que no logramos entender muy bien, y Jesús, como lo hizo
en otra ocasión explica lo que está diciendo. Entonces creo que para nosotros también es una enseñanza que el Señor nos deja. La primera parábola, como ya escuchamos, es sobre esa cizaña que se siembra en ese campo donde había trigo también. Y ya recordamos lo que pasó, que llegan estos criados, estos trabajadores, y le dicen al dueño: bueno, ¿qué hacemos? Porque alguien sembró cizaña en tu campo, la arrancamos. Pero él dice: no, dejen que llegue el tiempo de la cosecha, y ahí se va a separar la cizaña del trigo. Y pues el trigo va a ser almacenado en graneros y la cizaña va a ser quemada. Porque nosotros tal vez no conocemos esta cizaña, no la hemos visto directamente, pero es idéntica al trigo. Se ve el mismo color, el mismo tamaño, la misma forma, solo que no tiene ese granito, ¿eh?, que es lo que da el trigo, lo que sirve para hacer la harina, ¿eh?, o sea que sirve para alimentar, para hacer pan y otras cosas, mientras que la cizaña no produce nada. Pero eso solo se puede ver hasta que crece hasta cierta altura. Entonces, aquí lo que encontramos nosotros es cómo es que Jesús dice: hay que esperar, no podemos arrancar lo malo, no vaya a ser que también quitemos lo bueno. Para nosotros los cristianos está claro el mensaje. En este mundo tenemos las dos cosas: el trigo, que representa el bien, y la cizaña, que representa el mal. Es una realidad que no podemos negar. Estamos en un mundo en donde hay de todo, podríamos decir. Y nosotros como cristianos tenemos a veces la tentación de querer quitar lo malo, arrancar lo malo. Qué bueno que quisiéramos quitar lo malo a nivel personal, lo malo que tenemos cada uno, pero somos prontos, somos rápidos para juzgar y para ver el mal de los demás. Es lo que Jesús dijo tantas veces. Dijo que nosotros nos fijamos más en la paja, en el error que tiene el otro, y no vemos nuestros errores, nuestra viga. Entonces somos fáciles para condenar, para señalar. Es como algo quizá normal en nosotros como seres humanos. Pero aquí el Señor nos invita a tener paciencia. Si Dios tiene paciencia con nosotros, que somos pecadores, que somos injustos, Dios nos permite convertirnos, Dios nos da el tiempo para cambiar nuestra vida, pues lo mismo tenemos que hacer nosotros respecto a los demás. No tenemos que juzgar fácilmente al otro, porque eso es lo más fácil para nosotros. Siempre buscar un responsable, el que ha hecho el mal, los demás son injustos, son malos, los demás cometen pecados, son orgullosos, son egoístas, y nosotros somos los buenos. Entonces no tenemos que caer en ese error, sino pensar que Dios al final del tiempo va a juzgar a cada uno por lo que haya hecho, al final de nuestra vida. Y así como Dios es bueno con todos, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Dios tiene una paciencia infinita porque, como escuchamos en la primera lectura, como muy bien decía este hombre que está orando, Dios es todopoderoso, pero es misericordioso, es bueno hasta con los justos y está listo para perdonar. Entonces, hermanos, tratemos siempre de ver a los demás con cierta paciencia, misericordia y esperanza de que también en este mundo las cosas pueden ir mejorando. Luego tenemos la otra parábola que habla de esta levadura, que nos enseña también la misma actitud que debemos tener nosotros. En vez de juzgar a los demás, debemos nosotros más bien fermentar con obras buenas este mundo que tenemos. Es como una levadura que hace crecer la masa hasta que sale un pan suave, un pan delicioso. Pues nosotros debemos de fermentar este mundo como cristianos, con nuestras actitudes, con nuestras palabras, inyectando algo positivo. Estamos en un mundo en donde hay mucho pesimismo, mucho fatalismo, y decimos muchas veces, o dicen otros,
pues este mundo está perdido, este mundo está mal, va por mal camino, está perdido. Pero nosotros como cristianos tenemos que creer que este mundo puede mejorar. Y esta pandemia que nos está afectando nos puede enseñar mucho. Así que el Señor nos está hablando a través de lo que sucede y tenemos nosotros también que reflexionar, empezando por nosotros mismos, cómo estamos viviendo a nivel personal. Después podemos ver el mundo y lo demás, pero empecemos por cambiar, por mejorar nosotros. También tenemos esta otra parábola de esta semilla que es sembrada en un huerto y que crece hasta ser un arbusto grande. También tenemos que tener esa actitud. En vez de fijarnos en las faltas de los demás, tenemos que acoger, recibir a los demás, como este arbusto que dice Jesús que acobijaba toda clase de pájaros. Ojalá nosotros pudiéramos tener esa actitud positiva también, de escuchar al otro, de ser sensible a los problemas de los demás. Yo sé que en esta época de la pandemia también muchos están tratando de ver cómo alivian los problemas de los demás, cómo comparten lo que tienen, víveres, cómo dan mensajes a través de la radio. Bueno, la Eucaristía que llega también a otros es un mensaje de esperanza, es una manera de guiar. Y así tenemos que tratar de hacer todos, preocuparnos por el otro. No ver al otro como un rival, como un enemigo, sino más bien como un hermano a quien tenemos que acoger, tenemos que ayudar, tenemos que consolar, ya que muchos también en este tiempo están pasando penas, tristezas, algunos han perdido, o muchos han perdido su trabajo, otros han perdido un familiar, un amigo. Así que tenemos que, en una palabra, hermanos, que ser misericordiosos como Dios, nuestro Padre, es misericordioso y paciente. Que así sea. Hermanos, vamos a renovar nuestra fe en este día, domingo, y por eso yo les pregunto a ustedes en forma personal. ¿Creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invoquemos a Dios que en su misericordia infinita cuida de nosotros, que somos su pueblo, y digámosle llenos de confianza, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia del tercer milenio, para que mirando a Jesús sea cada vez más humana, cercana y solidaria con la humanidad, oremos. Escúchanos, Señor. Por el Papa y los obispos, para que el Espíritu de Jesús venga en ayuda de su debilidad y les conceda pedir lo que conviene al pueblo de Dios, oremos. Escúchanos, Señor. Por los que hacen el mal, para que el Señor les transforme el corazón, oremos. Escúchanos, Señor. Por los cristianos, para que demos testimonio del Evangelio sin triunfalismo, pero con fidelidad, oremos. Escúchanos, Señor. Por los difuntos, para que gocen en el reino de Dios, nuestro Padre, oremos. Escúchanos, Señor. Por nosotros, para que la palabra nos transforme en hijo de la luz y testigo del amor, oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestros hermanos que sufren la enfermedad del coronavirus, para que se recuperen pronto,
por los profesionales de la salud que atienden a los enfermos, para que Dios les proteja y los haga instrumentos de sanación, por los científicos para que encuentren el remedio a este mal, y por los que han muerto a causa de esta enfermedad, para que el Señor les conceda el descanso eterno. Oremos. Escúchanos, Señor. Tú que eres poderoso, recibe estas súplicas que hoy te presentamos y no permitas que vivamos alejados de tu presencia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Una sala y una mesa, una copa, vino y pan, los hermanos compartiendo en amor y unidad. Nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor. Celebremos su memoria y la entrega de su amor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de sacrificios de la antigua ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la ofrenda de Abel, para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu gloria sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque de tal manera gobiernas a tu Iglesia, que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más conviene. No cesas, en efecto, de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo, para que, confiada siempre a ti en el amor, no abandone la plegaria en la tribulación, ni deje de darte gracias en el gozo, por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios de luz. Dios está en el cielo y la tierra, el mundo.
Hosanna, Hosanna, en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ángel Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Jorge, Estuardo, Javier, María, Roselia, Urgencio, Maura, de María, César, Ovidio, Andrés, William, Leslie, Carmen, Ana María, Carlos, Víctor, Alicia, Adrián, Juana, Francisca, Victoria, Milagro, Bernardo, Esperanza, Patricia, José María, Ricardo, Enrique, Gumercindo, Andrés, Victoria, Portillo, Edgar, Vides, Ángela, José Carlos, José Ángel, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria,
por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. El pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Al no poder participar sacramentalmente, vamos a pedir al Señor que venga a cada uno de nosotros y nos llene de su gracia y de su poder, y nos renueve interiormente. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas. Y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Una espiga dorada por el sol, que
racimo que corta el viñador se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales. Hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pidamos al Señor que nos guíe en este tiempo que estamos pasando, para que podamos superar esta situación difícil a nivel mundial, y que el Señor nos libre de todos los males que puedan afectarnos. Señor Jesús, nuestro médico divino, te pedimos que nos guardes y protejas del coronavirus y de todos los males. Ten piedad de los que han muerto, sana a los enfermos, ilumina a los científicos que están buscando un remedio. Fortalece y protege a todos los colaboradores de la salud que están ayudando en este momento a los enfermos. Ayuda a los responsables que buscan limitar el contagio y da la paz a los que tienen miedo y están preocupados, especialmente a los ancianos y a quienes están en mayor riesgo. Que tu preciosa sangre sea nuestra defensa y salvación. Por tu gracia, convierte el mal en medio de purificación, crecimiento en la fe y en la esperanza. Que temamos el contagio del pecado más que de cualquier otra enfermedad. Nos abandonamos con toda confianza a tu infinita misericordia. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. En el nombre del Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar la grandeza de tu amor. Gracias, Padre, mi vida es tu vida. Tus manos amasan mi barro, mi alma es tu aliento divino, tu sonrisa en mis ojos está. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida,
la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar la grandeza de tu amor.